Muy buenas, Pixel Maníacos y Retro Gamers, bienvenidos de nuevo a Project Warlock. Estamos en la recta final y no sé si salta a la vista o no para vosotros, pero para mí, desde luego, está todo mucho más nítido, se ve todo mucho más claro, mucho más iluminado. Y esto es porque tenían un gran problema con el tema de la iluminación en el juego y con la actualización que ha salido nueva. Lo acabo de actualizar, lleva unos días, pero yo lo acabo de actualizar, no la tenía automática. Y bueno, la verdad es que lo han solventado bastante, lo han arreglado, y tengo que dar las gracias al compañero LL96, que mediante los comentarios de YouTube me dijo: oye, si bajas los gráficos a medio, el tema de la iluminación se arregla, y de todas maneras con el parche que han sacado es automáticamente. Por lo tanto, sigo con la calidad gráfica la misma, no he tenido que bajar, y con el parche está arreglado, o sea que perfecto, muchas gracias LL96. Ahora vamos a poder disfrutar un poco mejor de todo este pixel art y lo que me he perdido, ¿eh? Lo que me he perdido jugando a oscuras, que había pantallas que casi estaba, bueno, me iluminaba con el báculo. Así que una auténtica pena, pero bueno, aún por suerte lo vamos a poder disfrutar. Y continuamos en la última fase, el infierno. Egipto infernal, que son tres pantallas, depende de lo que dure, pues terminaremos el vídeo con esta pantalla o haremos una pantalla del siguiente nivel. Así que de momento vamos a volver al Egipto infernal. Venga, episodio 5, misión 5, Egipto, lago Vesubio. Se oyen ya ruidillos en esta pantalla de carga que antes no se oían. Venga, apretamos el switch de la corrupción. Me voy a poner... ¿Cuántos bichos, no? ¿Qué nos han pasado? Me pongo aquí el escudo protector este porque tela, ¿eh? Vale, ahora se ven bien las barras de energía de los enemigos. Eso lo han, parece que lo han parcheado también. Vale, devora almas. Vale, ahora puedo ver los nombres bien incluso. Da tiempo. Bueno, esto se mueve muy rápido. Vamos a coger sobre todo. Sobre todo. Uf, se mueve muy rápido. Botiquines y... y maná, vale, llave roja. Wow, se han bajado todas las paredes que había. Que había habidas y por haber. Me estoy moviendo muy rápido. Hola, comprando cohetes también. Para las diablillas, qué perras. Uf, 165 de vida, ¿eh? No están tan chiquitas, ¿no? Vaya mole. Venga, pues botiquines a tope, munición de la buena también, si es posible. Y maná, vamos a dar una vuelta por aquí. Cuidado de no caernos aquí en los fosos estos de lava. Vale, bien, bien. Por ahí me sigue alguno. Se mueve muy deprisa, ¿eh?, el stick. Algo le ha pasado al expander, que se ha desconfigurado porque... se mueve demasiado deprisa. Bueno, mira, qué arma más chula. Un rifle láser, parece, de francotirador. Vale, habrá que ir apretando switch o avanzando para que se aparezca un pasadizo o algo similar. Mira, ahí tenemos... vaya. Tenemos a todos los... a todos los alfa ahí metidos en el rincón aquel. O teníamos... vale, pues el camino a seguir es este. Un montón de báculos, ¿eh? Y me pinta de que tiene que haber secretos por aquí. A tope también. Vale, es que este arma... no le hace sombra a nadie. Mira, un secreto, de casualidad. Bien, bien, bien. Bueno, yo quería munición de esta especial, pero no hay. Vale, perfecto. O sea, me voy a poner el escudo. ¿Qué hago sin el escudo puesto? Oye, pues ha mejorado bastante el tema de la iluminación, ¿eh? Se ve mucho mejor. Porque... hostia. Porque el simple hecho de la guarida, el simple hecho de estar allí, lo he comparado un momento. He visto uno de los vídeos que tenía grabados. Y sí que se ve más claro, ¿eh? Una pena que no lo hubieran fixeado antes, pero bueno, más vale tarde que nunca.
los que no lo hayan jugado ahora todavía, pues ahora ya podrán disfrutarlo en plenas condiciones. Bueno, me he ido subiendo la vida, sobre todo con los puntos de personaje que tenía, y la verdad es que no me arrepiento. Creo que ha sido lo más sensato, porque tela lo que se va complicando. Vale, aquí volvemos al punto de salida, perfecto. Muy bien, munición, vida, voy bien de momento. Y tengo la llave roja. Hostia, mira qué guapo. Ojos colgantes, el techo de ojos también. ¿Y ese bicho? ¿Eso es un bicho? Ah, no, es la pared, que está dibujada así, vale, vale. Ah, vale, y esta es la pared que se ha bajado y donde estaban todos los alfas aquí metidos. Vale, 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 vale. Mira, otro secreto. Hostia, pues estoy sembrado, ¿eh? Hostia, ¿y esto? Un secreto dentro de un secreto. Guau, guau. ¿Y ese pedazo de bicho? Incubo. Mira, un incubo. ¡Ah! ¡Anda! Vale, vale, no había visto ni el portal. Bueno, pues hemos visto un bicho nuevo, el incubo. Teníamos los súcubos y ahora los incubos, por fin. Vale, y aquí aparece ahí a la Bartola, sin protección ninguna. Anda que no. Bueno, es el mismísimo infierno, ¿verdad? No se andan con tonterías. Más aberrante. Bueno. Muy guapo todo, como está montado. Todo el arte, o sea, guapísimo. Y se ve muy bien ahora, a pesar de tener el escudo puesto. Se ve bastante guapo, o sea, muy bien por los creadores del juego, o el creador. Bueno, la he cagado ahí. La he cagado. Y otra vez. Hostia, que me están metiendo por detrás, tío, ya decía yo. Ya decía yo. Que me funden. Incubo. Pues con eso ya. Vale, perfecto. Munición de la buena. Necesito munición de la buena. Vale, se acabó. Toma. En toda la cara. O sea, es muy frenético todo, ¿eh? No sé si es cosa de la desconfiguración del expander o algo, pero tengo que bajarle, o tendría que bajarle, la sensibilidad del stick, porque, hostia, es demasiado, ¿eh? Venga, más aberrante. Desde ahí ni nos ve siquiera, ni nos ataca. Mira, mira, este, voy a hacerle una foto. Bueno, si me deja. Buah, desde aquí. Ahí, ahí, ahí. A costa de morir, casi. Pero bueno, se parecía un poco al Freezer de Dragon Ball. No lo he visto bien porque estaba buscando el teclado para hacer la foto. Pero sí que tenía un aire, sí. Vale, por aquí esto tiene pinta de ser una pared que se va a bajar en cualquier momento. Hostia, mira, el viejo amigo Scorpion Man. Vale, mira, aquí tenemos un switch. El Ojai. Ah, mira, es un ascensor. Vale, vale, vale. Hostia, caballero infernal. Necesito más maná. Hostia, para el escudo, porque no veas, ¿eh? No te ganas. Bueno, de vida voy bien. Bueno, voy bien porque me he puesto ahí a tope, ¿sabes? Vida. Pero, hostia, y este. Ahora que me da cuenta, claro, en la pantalla primera no cogí el rifle aquel que había, pero porque me metí sin, por inercia prácticamente, en el teleport de cambio de fase. No, fue... Mira, mira qué chulo. Las vigas estas, los pilares, con peña ahí lamentándose. Los ojos por ahí, mirándote con sus miradas inquisidoras. Bueno, aquí... Uy, un poco de ralentización ha habido, ¿eh? O me lo ha parecido a mí. Me lo ha parecido. Venga, llave azul, salgamos. Venga, los gatacos estos. Vale, aquí volvemos sobre nuestros pasos. Parece... Hostia, mierda. Wow, wow, wow.
sea, era la momia que se teletransportaba con el mago. Hay que cargarse al mago primero, hay que petar al mago, si no. Vale, los báculos muy guapos, ¿eh? He visto de varios tipos. Hostia, no me lo puedo cargar esto. No puedo, ¿no? Vale, pues aquí es donde hemos pillado el ascensor. Eso es, se ha levantado esta verja ahora. Para no poder bajar. Muy buen detalle, ¿eh? Venga, pues munición a tope, algún secretillo. Mira, justamente... Hoy estoy fino, ¿eh? Con los secretos, estoy fino. Mira, hostia... Mira, sí, casi me salpica la sangre en la cara, sin el caso, hostia. Y este cabe por aquí. No me ha dado tiempo ni mirarle el nombre. Persecuto. Bueno, no le hago ni cosquillas con esto, ¿eh? No le hago ni costilla. Guau. Bueno, que se pongan todos los sacos. Con los misiles. Me vengo aquí a cobijarme. Como una rata. Guau. No veas, tío. ¿Qué pasada? Lo que están metiendo aquí. Bueno. Me están haciendo recular, ¿eh? Sí, el mismísimo infierno, una dificultad importante, ¿eh? Estoy en nivel medio, o sea, normal, vaya. Y joder, que sí se nota, ya te digo. Suerte del hechizo este, ¿eh? Del escudo protector, porque si no... Venga, fuera el mago, hay que petarlo primero. Vale, ahí está, el camino... Vale, llave dorada. Se abrirá trampas por... Mira, a ver. Se llama... El incubo, claro. El incubo. Tres incubos. Cuatro, venga. Y todo esparramado por ahí, ¿eh? Venga, un secretillo por aquí, que estoy fino. Nada. Ya he agotado mi suerte. Por hoy. Bueno, muy guapo, ¿eh? El escenario también. O sea, el cielo completamente... Hostia. Completamente rojo. Rojo sangre. ¿De dónde salen, tío? Cielo rojo sangre, paredes aquí llenas de almas lamentándose, paredes de carne, techos de ojos, muy, muy guapo. Venga, ahí tenemos al Freezer. Y vamos a abrir esta otra puerta dorada. Tenemos la llave. Interruptor restante es 1. Venga, por aquí tiene que estar el otro. Exacto, y ahora prepararse para lo peor. Imagino. Secuencia completada. Bueno, por suerte aquí estamos bajo cobijo. No nos ha dejado la intemperie. Pero ahora se bajará todo, imagino. Anda, mira. Aquí. ¿Esto qué es? Vale, se deja apretado y sale... Vale. No se puede controlar, ¿eh? Por eso la bola hay que aguantarla y cuando sale, sale. No se puede controlar de ninguna manera. Pero, hostia, vaya trabucazo, ¿eh? Vaya trabucazo. Vale, me he quedado sin munición. Vamos a pegarle un rachazo a esto. Hostia, lo que hay ahí detrás. Pensaba que era el final ya, pero no. Ahí detrás hay tela, ¿eh? Bueno, un último secreto por aquí, nada. Oh. Qué gozada, ¿eh? Qué gozada esta escabechina. A tomar viento. Más aberrante, vale, ahí tenemos el fin de pantalla. Ahora sí, el fin de fase, muy guapo, ¿eh? Me está molando bastante. Secretos, 1 de 4 solo. ¿Cómo es posible? Serían en la pantalla anterior, entonces.
235 asesinatos, 119 objetos, ¿eh? Más que nunca. O sea, la cosa se nota que va en aumento. Episodio 5, misión 7, Egipto, Sáhara. O sea, empezamos aquí al descubierto completamente. Bueno, pero son gatillos. Bueno, gatillos, pero ya, ya nos hay 5 por cada lado. Vale, bien, bien. Vale, ahí viene una llave dorada. Y entramos por aquí, nos colamos. A ver, no, no podemos. Por aquí, un poco. Hostia, pues no puedo saltar. Ya me dirás. Ya me dirás por dónde paso. Ah, vale, por aquí tiene que ser. Ah, vale, vale, vale. Bueno. Incubos, a tope. Mira, las paredes de carne y ojos. Techos de ojos. Hostia. Los persecutores. Vale, bien, 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 bien. Cuidado de no caerse. Que voy muy acelerado. Venga, maná, a tope, sobre todo. No dejarse nada de maná. Perfecto, me tenía que haber subido con algún punto de personaje. Hostia, ¿y esto? Hostia, mira, los hombres lagartos, tío. ¿Cuánto tiempo? Sobek se llaman. Ahora me entero, no les había visto la barra de energía todavía, me parece. O no me suena. Sobek. Vale, bien. Entonces aquí, nada más, algún secreto, algo. Se ve muy bien, ¿eh? Incluso en la oscuridad veo el límite de la pared. O sea que sí, sí, muy, mucho mejor. El brillo yo en el monitor personalmente lo tengo como siempre. O sea que sí que se nota realmente que se han puesto las pilas. Bueno, ya hemos visto a lo largo de los vídeos que algunos bosses algo les pasaba, ¿eh? No estaban muy, muy finos, ¿eh? No estaban en forma, no estaban en su sano juicio. Algo les pasaba porque no era normal. Vale, un switch aquí. Vale, vale, perfecto. Se ha levantado ese suelo, así que volvamos. Y pisemos. Vale, un switch a cada lado. Se va a bajar este pedazo de muralla. Sí, eso, ¿eh? Yo me vengo aquí, detrás de esta viga. Venga, un incubo, fuera. Todos los gatos ahí, fuera. El otro incubo, fuera. Un monje. Esto de aquí no llega, pero bueno. Toma. En plan francotirador, toma ya. Ya. Pues pega bastante, ¿eh? El rifle láser este. Con la mejora, claro. Pero bueno, para distancias cortas, mejor la recortada. O sea, qué chulos estos potingues, ¿eh? Las vasijillas estas están guapas. Vale, llave roja. ¡Oh! ¡Hola! A ver. ¡Qué cabronas! Escondidas, ¿no? Con los lanzacohetes. Vale, maná. Maná, maná. Y vamos a ir por este otro lado. A ver qué. Qué trampas hay, porque vamos. Mira, hostia. La puerta azul. Salud, salud. Mira, munición de la buena. Perfecto. Venga, más salud. Wow. Y switch apretado. Puerta roja, llave roja. Pues vamos para allá, creo que no me dejo nada. Vale, ahí no puedo acceder todavía. A la isleta esta de aquí del centro, donde está el punto de personaje. Exacto, digo, igual con el switch este que he apretado. Pero no, todavía no. Hostia, esto sí que está oscuro, ¿eh? Bueno, está oscuro, pero se ve. Se ve que hay puerta, se ve que hay una puerta cada... Hostia. Ah, vale, vale, vale. Había visto un trozo solo en la hombrera y pensaba que era otra cosa. Está oscuro, pero se ven las puertas. Ole. Venga, munición de esta buena. Bueno. Bueno. Oh. Están ahí con los misilacos.
las sucubos. Toma, en toda la boca. Me lo he comido. Me lo he comido entero. Vale, cuidado por aquí. De no caer. Llave azul. A ver qué. Que se baja ahora. Ya te digo, ya te digo. Bueno, yo como una rata, aquí escondida. Como un auténtico cobarde. Guau, guau, guau. Me molaría hacerle otra foto. Pero creo que no me da la vida. Bueno, sí, vida sí que tengo. Vida sí que tengo. Venga, tenemos las tres llaves ya. Así que, a ver. La aquí, esto, la puerta azul. Ya se ve. Esto es el final ya de la pantalla, sí. Se ve escandalosamente bien, ahora. Joder, vaya cambio. Vaya cambio. Bueno, pues el switch. Para pillar el punto ese no lo veo. No lo veo, pero bueno, tampoco me viene de un punto de personaje a estas alturas. Ah, igual es un sitio secreto además, ¿eh? Venga, nada, vamos a seguir. Sí, volvemos a la guarida. Bueno, gameplay, hemos superado la misión del Egipto Infernal. Y en el siguiente vídeo ya le pegaremos un buen empujón a la costa del infierno y al rey del infierno, ya el jefe final, el boss final de este fantástico, como poco, Project Warlock. De momento lo voy dejando por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo, gracias a LL96 por el chivatazo y nos vemos en el siguiente Project Warlock. Hasta luego. You